Los comités por el sí darán a conocer los beneficios de la reforma a la Carta Magna en las comunidades de los 18 municipios de Aragua. Será un trabajo arduo e ideológico que busca despertar conciencia ante los grandes cambios que se avecinan de aprobarse este proyecto. De lo que no se hablará con la gente será de los factores negativos que encierra la modificación. En la tarea de avanzar en lo que es la búsqueda organizada del voto, en lo que es las caminatas del casa por casa, en lo que son las asambleas de calle, las asambleas en las plazas públicas, por supuesto articulando con toda la maquinaria roja del PSUV, articulando con todos los comités de base para de esta manera llevar la explicación política realmente de lo que significa la enmienda constitucional en lo que es el proceso de profundización de la democracia venezolana. Bastidas refirió que los planes de desprestigiar la campaña por el sí llevados a cabo por los factores de oposición no debilitará el proceso. No hay que caer en la manipulación de la oposición. Sencillamente estamos trabajando por los derechos políticos y civiles del pueblo venezolano, por consolidar los derechos políticos y civiles del pueblo venezolano, y no estamos hablando de las aspiraciones personales de los candidatos, como hacen ver la oposición, que lamentablemente luchan en función de las aspiraciones personales y no de las aspiraciones del pueblo venezolano en colectivo. En el acto se esperaba la presencia del gobernador del estado, Rafael Isea, y la ministra del Poder Popular para la Participación Social, Erika Farías, pero no asistieron por compromisos de la ciudad de Caracas. Los presentes coincidieron en la importancia del poder comunal para el desarrollo del socialismo en la entidad. En las imágenes de Félix Capote, Luis Noguera, TRF.